Ya, ¿qué vamos a hacer? Mi nombre es Oscar Saravia, junto a mis compañeros Fernando Enríquez, Justin Pérez y quien graba, Cantalina Sandoval. Nosotros vamos a hacer un experimento social, el cual trata de ver si las personas tienen una conducta altruista frente a una situación de emergencia. En este caso, haré dos papeles yo, que primero será con esta pinta que es formal. Empresario, por así decirlo. Empresario, se podría decir. Y la otra será como vestido de vagabundo, completamente. Entonces vamos a ver si las personas actúan de cierta manera según mi apariencia. Y al igual, para ver si hay una influencia social de las personas en su... en el tema de actuar. No me... No sé cómo explicarlo. ¿Qué te pasa? Estira la pierna. Estira tu pierna. El hambre. Oye, cuidado con eso. ¿Te dio un calambre? Sí. Ah, ya. Que tengo un problema en el nervio ciático. Entonces cada vez que se aprieta, es como que no dejo caminar. ¿Quieres que te ayudemos a sentarte? No, requiere ir. Sí. Muchas gracias. No, sí. Ahí viene mi polola y ahí... ¿Qué le pasó? Es que tengo una inflamación del nervio ciático. ¿Ya? Entonces cada vez que de repente el nervio ciático se contrae y... ¿Te cae? Sí. Ya. ¿Y estás controlándote con algún medicamento por eso? Sí, hoy me los tomé antes. ¿Sí? ¿Te pegaste atrás de la cabeza? No, ¿el nada. ¿Cuello? No, nada. ¿Tú puedes parar el cuello? Sí, ¿será no, por no, sino por eso. Ya. Sí, sí. ¿Paremos, no? Vamos a la ambulancia un rato. Despacio, despacio nomás, despacio. Vamos. Eso. Acompáñame a la ambulancia. Muchas gracias. Hay que sentar un rato. Cuando se te quita. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. ¿Anda solo usted? No, es que, ¿sabes? Esto es un experimento social. Estamos haciendo. ¿Ya? Entonces queríamos ver la conducta altruista de las personas. Ah, ya. Así que eso, muchas gracias. Pero está bien, no se golpeó sí. Nada. No, ya. Muchas gracias. Si era, esto es un experimento social, de hecho estoy grabando, mis compañeras están llegando. Sí, entonces, y yo estoy de psicología. Ah, ya, perfecto. Entonces por eso estamos viendo cómo actúan las personas. Allá me caí, no actuó nadie, aquí me caí. Lamentablemente la evolución, mala evolución de nuestra sociedad. Sí, así, entonces por eso, muchas gracias por la evolución. Muchas gracias. Que esté bien, hasta luego. Muchas gracias. ¿Cuál es el problema que tú tenías en la columna? No, nervio ciático, inflamación. Y ya, pero yo se lo digo aquí, la inflamación. Es que fue por una hernia que tengo. Sí, entonces... Pero lo que tienen que bajar de peso. Sí, eso estamos... Bajar de peso, porque esa cuestión te contrae más. Sí, pues ahora estoy con... De poquito nomás, y usar un zapato volando. Sí, 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 eso estamos. Va a tener que bajar de kilos. Sí, muchas gracias, se va a hacer. No, dale, gracias, adiós. Sí, muchas gracias. ¿Listo? Sí. Bueno, él es Don Custodio, él se acercó con su quitasol, me hizo sombra. Y bueno, Don Custodio, yo le pregunto, ¿usted qué opina de la sociedad chilena en sí? Que somos muy individualistas, somos muy mirada de caballo, que se dice muchas veces. ¿Usted cree que somos una sociedad que pensamos solamente en él? No, yo creo que existe mucho el egoísmo.
El egoísmo. El egoísmo, existe la envidia, no hay amor, cada quien, como se dice vulgarmente, cada quien mate su tiempo. Nadie vela por otro, son muy pocas las personas que se preocupan porque el mismo consumismo, el mismo materialismo hace que las personas cambien. Tu actitud, y como dice la Biblia, que en los últimos tiempos el amor de muchos hombres se va a enfriar, se está cumpliéndose al pie de la leche lo que la Biblia dice, lo que Dios puso en su palabra. Entonces, si tú me preguntas, yo te respondo. Hoy nadie se preocupa por lo demás. Existe el consumismo, el que tiene, por ejemplo, un auto, el otro quiere tener un auto mejor, el otro quiere tener un televisor mejor. No se preocupan por los niños, hay un libertinaje, hay mucha delincuencia, no hay un control. En el fondo estamos como yo creo que un tiempo más, esta va a ser la ley de la selva. Entonces, no hay respeto por los mayores, no hay respeto por las viejitas, la juventud tampoco no se valoriza, creen que van a ser joven toda la vida, se termina la belleza, cuando se termina la belleza cae todo. ¿Tú sabes a qué me refiero? Cae todo. Entonces, yo creo que aquí tenemos que pensar que así como estamos actuando, estamos mal, no estamos bien. Y otra pregunta es, ¿usted sabe lo que es una conducta altruista? Mira, no tengo la menor idea, si no me la respondí, voy a aprender ahora. Bueno, nosotros estamos haciendo un experimento social, ya. Que nos referimos que la conducta altruista es cuando una persona ayuda a la otra, ya. Sin recibir ningún beneficio o esperar ningún beneficio a cambio. Ah, es como amar al prójimo. Ya, obviamente, claro, se usa otro término. Sí, claro. Entonces esa es la conducta altruista, es como dar todo por alguien que no conozco. Y que sin recibir nada. El mandamiento de Dios dice que nosotros tenemos que amar los unos con otros, aprender a perdonarlo. Pero lamentablemente dice que el último tiempo antes que él venga, el amor de muchos hombres se va a enfriar. Y eso lo estamos viendo. Nadie se preocupa por otro y tenemos que pensar un poco que todos vamos a llegar a viejo. Empezamos como niños y vamos a llegar a viejo y la idea es que cada uno tenga una vejez digna, que no lo discrimine, que no lo miren de menos. Yo nunca miro menos a nadie porque hoy yo estoy aquí parado contigo, el día de mañana, no sé, puedo estar en el hospital, en la cárcel, en el cementerio. Bueno, si estás en el hospital, tienes escapatoria. Si estás en la cárcel, tienes escapatoria. Si estás en el hospital, también tienes escapatoria. Pero si te voy aquí a balancear con carrera ahí en el cementerio donde están todos callados, ahí ya no tenés más poder callado. Entonces, es bueno lo que tú estás haciendo porque darle aquí a la gente, aprendamos. Y con esto va a terminar. Yo creo que también hay una cosa que es muy importante. Hoy se están preocupando del sistema de la basura, se están preocupando del agua, bien, y se están preocupando de la capa de ozono. Si nosotros mismos como seres humanos hemos destruido lo que Dios lo hizo perfecto. Entonces no hay conciencia. Y a nosotros los chilenos nos falta conciencia. La mentalidad que tiene el chileno, no sé, a nosotros nos faltan años luz. Sí. Especialmente dar educación a los niños para que los cabros sean mejores que uno. Viste, yo por ser porro tengo que vender algodón y palomita, pero soy feliz. Sí. Me gusta mi trabajo. Sí. Y si voy a ayudar a una persona, lo hago sin mayor interés, porque como yo te digo, hoy por ti. Mañana por mí, pues el día de mañana yo voy a ser un viejito y ojalá que algún día te acordes y digas, ¿verdad que ese viejo mierda? Me puse el paraguas, por último que me ayude en cualquier cosa, pero no. Yo tampoco no estoy esperando una retribución de la otra persona. Como dice la Biblia, hay el bien sin esperar que te lo devuelva. Tú tienes que esperar que Dios te lo devuelva. Uh-huh. Y cuando él paga mejor que el hombre. Sí, eso nos referimos con la conducta altruista. Ya, yo que esa palabra no, nunca la había escuchado. Pero si tú sabes un servicio en otros temas, yo la hubiese entendido, pero bien buena la pregunta. Sí, eso. No, para eso estamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Ahora la segunda parte, hoy piso una palomita. La segunda parte de nuestro experimento es ir ahora de forma de vagabundo, entre comillas. Polera rota, pantalones, para ver si el estatus social influye en la conducta altruista de las personas. Sí. Salón del Reino.
Deja poner mi puta. Acuático, ¿eh? Ahí pasó. Vayan a preguntarle por qué onda ella. Pero que alguna vez va a ser mal. Ahí está. De verdad te va a ser. ¿Ya? Ya. Bueno, aquí estamos con Jessy. Fue la única persona que se me acercó. El supuesto calambre. ¿Y por qué lo hiciste? Queremos saber. No, es que yo soy así. ¿Tú eres así? ¿Pero cómo te describes tú? ¿Que eres como ayuda al prójimo, se podría decir? Algo así. Porque nosotros... ¿Y tú qué opinas de la sociedad hoy en día respecto a esto? Que la gente ve lo hace... Y el amor ayuda de todos para allá. Generalmente no ayuda a las personas. A ver si hay un indigente y les da lo mismo. De repente yo igual soy un poco así, tiro más el tema de los animales, pero te vi caer ahí. ¿Tú sabes lo que es una conducta altruista? Bueno, nosotros estamos haciendo, el trabajo que estamos haciendo es para un ramo. El tema es que la conducta altruista es dar todo a una persona X sin recibir nada a cambio o sin esperar un beneficio. Entonces cada vez que allá igual hicimos el mismo experimento, pero yo fui con terno, fui formal. Entonces cuando me caí, se acercó mucha gente. Pero ahora en este caso no. Intenté verme lo más humilde que puede ser para ver si es la misma reacción. Y no se acercaron, te miraron en la pared. Sí, todos miraron y ahí las chicas están grabando, Justin igual. Entonces estamos. Eso, yo sí. Muchas gracias, te vas a hacer. Que les vaya bien. Muchas gracias. Del presente video podemos extraer tres conclusiones muy importantes. La primera es que existe una tendencia de las personas a ayudar a alguien que lo necesita. La segunda conclusión es que el concepto de altruismo es desconocido. Y como pudimos apreciar en el video, este se ve reemplazado por el término de ayuda al prójimo o también el yo soy así. El concepto de altruismo se puede explicar por esos dos ejemplos. Tercera y última conclusión que se puede rescatar del video es que no podemos explicar el altruismo solamente desde la mirada del altruismo. Existen factores como los estereotipos y la influencia social. Estereotipos pudimos verlo en ambos casos, cuando Oscar estaba disfrazado de un empresario y cuando estaba disfrazado de vagabundo. En el primero se acercó mucha gente a ayudarlo, sin embargo en el segundo no acudió mucha gente al rescate. Y la influencia social también juega un papel importante, ya que en el caso en que Oscar se cayó cuando estaba vestido de empresario, pudimos ver que al acercarse un par de personas comenzaron a acercarse muchas más. Es decir, que este pequeño grupo que se acercó influyó directamente en las demás personas para que se acercaran a ayudar directamente a Oscar.